Hasta se huele la fruta, güey. Fue así como la tarde de este miércoles, un tractocamión que circulaba sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Tecamachalco, tiró la mercancía que transportaba, ocasionando el cierre parcial a la circulación. El hecho generó que los vecinos auxiliaran al conductor para rescatar la mercancía. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 27 de octubre. Y continuamos con los accidentes que se registraron este día en la región de Tecamachalco. Minutos después, sobre la autopista Pueblo Orizaba, a la altura del kilómetro 190 con sentido al estado de Veracruz, exactamente a la altura de la localidad de San Miguel Chaltepec, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, una camioneta Nissan tipo estaquitas terminó volcada sobre la carpeta asfáltica, derramando la mercancía que transportaba. Hasta este punto acudieron autoridades, quienes tomaron conocimiento de este accidente. Este hecho solamente dejó pérdidas económicas y no hubo personas lesionadas de gravedad. Y durante la noche de este miércoles, una persona resultó lesionada luego de que perdiera el control de la camioneta en la que viajaba y se impactara contra un árbol. El hecho se registró en carreteras del municipio de Tochtepec, por lo que paramédicos de Tecamachalco lo trasladaron a un hospital particular para su atención médica. Y vámonos hasta el municipio de Yehualtepec, ya que delincuentes saquearon el pozo que suministra agua potable a la localidad de Llano Grande. Como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento, los delincuentes se llevaron desde el transformador, los cables de alta tensión, el medidor de energía eléctrica, la cerca alámbrica, las ventanas y puertas del inmueble, así como las válvulas y el switch. Asimismo, arrancaron un poste de concreto donde se encontraba el transformador. Este hecho generó que los habitantes de esta zona se quedaran sin el vital líquido. Y la mañana de este miércoles, en el municipio de Tecamachalco, el presidente municipal Ignacio Mier Bañuelos anunció que se incrementará la señalización del programa 1x1, esto en las calles de la ciudad. Asimismo, instruyó al secretario de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Atención Ciudadana, Alejandro Santizo Méndez, que se encargue de este programa. Asimismo, solicitó al Departamento de Comunicación Social dar mayor difusión al tema para que la ciudadanía implemente este programa al circular por la ciudad. Además, anunció que la calle 2 Oriente Poniente regresará solamente a un sentido, por lo que quienes circulen en doble sentido, que esta acción se había implementado en la pasada administración debido a las obras del mercado municipal, pues lamentablemente podrá hacerse acreedor a una infracción. Y esta mañana el secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó que se llevará a cabo a partir de este miércoles y hasta el próximo viernes una jornada extraordinaria de vacunación contra el COVID-19 para personas rezagadas. Los puntos de vacunación en la región de Tecamachalco son el Hospital de Acatzingo, el Hospital de Acajete, el Hospital Regional de San Salvador el Seco y la Unidad Médica Familiar de Tehuacán. Así es que si ustedes son de este grupo de personas rezagadas, pueden acudir a estos puntos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Y elementos de bomberos Tecamachalco acudieron a un llamado al barrio de San Juan, donde se incendió un cilindro de gas LP, y el incendio ocasionó que se expandiera a un boiler en una vivienda, por lo que de inmediato acudieron hasta este punto. Solamente hubo daños materiales y en estas condiciones en las que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, quedaron tanto el cilindro como el boiler de gas, que afortunadamente no generó daños mayores. Vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras en torno al COVID-19. ¿Cómo se encuentra la entidad poblana respecto a la pandemia que sigue vigente? Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, se han realizado 200,267 pruebas realizadas por parte del sector salud, de las cuales 121,621 han resultado positivas a COVID-19. 88 nuevos contagios se registraron en las últimas horas.
Asimismo, 336 casos activos se encuentran distribuidos en 32 municipios poblanos, 306 pacientes permanecen hospitalizados, 51 requieren del apoyo de un ventilador mecánico y desafortunadamente en las últimas horas se han registrado 11 pérdidas humanas para sumarse a las 15,873 en lo que va de la pandemia. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Sigan informados a través de Radioteca, a través de nuestras redes sociales y que tengan un excelente jueves. Hasta pronto.